¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a Opinión de Yucatán, al programa de Ojeando la Noticia. Les saluda su amiga May Cuevas y también Loreta Escandón. ¿Cómo estás, Lore? Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos vuelven a acompañar aquí en Opinión TV. Buen día, May. ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a comenzar con los principales diarios del estado y tenemos muchas noticias que darles, algunas buenas, algunas otras no tan buenas y en fin, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Claro que sí, empezamos con la portada de Milenio Novedades. Luchó por sus hijos y fue asesinada. Destacan la participación ciudadana en la captura de los presuntos homicidas. Dos tabasqueños de 20 y 25 años de edad sin residencia en Yucatán fueron detenidos en el centro de Mérida en rápido operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, acusados del artero crimen contra Emma Gabriela Molina Canto. Indignante, la verdad. Invertirá la Secretaría de Comunicaciones y Transporte más de 900 millones de pesos en el estado. Los recursos serán destinados a obra de infraestructura carretera y portuaria. Bien, y hoy, martes 28 de marzo, nos vamos ahora con La Verdad de Yucatán. En su portada, Impulso al Mundo Maya, apuesta fuerte Yucatán por la reconectividad aérea al arrancar el tianguis turístico. También en la ciudad se ignora rescate de calles, un gran socavón, peligroso agujero en Villa Palmira, a unos metros de la destrucción de vías. Y en luces, en La Verdad nos dicen que Alicia Vikander, vistazo como Lara Croft. Vamos ahora a Diario de Yucatán. Ejecución en Mérida. Asesinan a madre de familia que peleó la custodia de sus tres hijos. Los homicidas la esperaban a las puertas de su casa. Y hay un enérgico llamado a Trump. Profesionales del periodismo exigen el cese a los ataques. Guerra sucia del PRI. Josefina Vázquez Mota se deslinda de las acusaciones. Y Moreira revira también con ofensas. Y copió técnica terrorista. Al cumplirse una semana del ataque al Parlamento británico, la policía informó que no encontró evidencias de que el autor tuviera vínculos con grupos yihadistas. Solamente copió las técnicas de bajo costo. Y el calor no cederá durante la semana. Anticipan que los registros pueden llegar a 40 grados. En el penal de Cadereyta de Nuevo León se registró ayer también un nuevo motín con saldo oficial de 7 heridos, aunque en un primer momento se manejó una cifra de 40. En La Jornada Maya, en su portada, obviamente asesinan en Mérida a Emma Gabriela Molina, luchó por custodia de sus hijos, segundo homicidio contra una mujer en 3 días. También aquí en nuestra ciudad capturan a la SCP, a presuntos asesinos en menos de 2 horas, la Secretaría de Seguridad Pública. En Quintana Roo, 17 funcionarios de Borge con órdenes de aprehensión, la fiscal lo comenta. Y en Campeche piden a Alito agilice trámite para zona libre de soya transgénica. Punto Medio, Zagarpa sin apoyos, reporta que a punto de terminar el primer trimestre, la dependencia aún no invierte nada en programas para el campo y sería hasta julio cuando lo haga. Y también tenemos que en la parte local, que cochinita en el súper, una empresa yucateca se dispone a colocar en el mercado paquetes de este guiso y de relleno negro. Conmoción por el asesinato de una mujer. En la puerta de su casa de Huellan, a Emma Molina Canto, quien por sus hijos sostuvo férrea lucha contra exfuncionario tabasqueño. Y en la parte local, página 7, tenemos que hay otro presunto filón de moches. En el diario del Por Esto, bienvenida de muertes. Así es, 3 personas fueron ejecutadas en Acapulco horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto llegara para inaugurar el Tianguis Turístico 2017. Oculta narcomensaje para el jefe del Ejecutivo Federal, quien con gran descaro presumió que durante los primeros 4 años de su administración había habido registros históricos en materia turística. También complicidad y desvergüenza. Muy grave denuncia formuló el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Por debajo de la mesa ya hay arreglos. El gobierno y las bandas de delincuentes ya se entienden, solo que públicamente no lo quieren decir.
¿Qué te parece si nos vamos ahora a las contraportadas? Y esta es la del Milenio Novedades. En riesgo de caer 9 casonas del centro histórico. Problemas legales atrasan los procedimientos para la rehabilitación. Autoridades destacan resultados del programa realizado para resolver el problema, ya que hace un corto tiempo había 29 inmuebles en situación de derrumbe. Los predios se ubican entre la calle 65 y la 54, son los que tienen mayor riesgo. Y perece en un evento ilegal de arrancones en la Copa Tishkokov. El ayuntamiento autorizó la competencia en el tramo de la carretera sin garantizar la seguridad. Disturbio en el penal de Cadereyta, 7 heridos, un policía y 2 reos. Protestan de prisioneros en 3 áreas, rechazan revisión con rayos X. Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sistema penitenciario impreparado para fugas, riñas o motines. Dicen también que identifican a asesinos intelectuales y materiales de Miroslava. Y vigilancia sanitaria en zona turística. Realizarán 595 visitas a locales para tomar demuestra de alimentos y bebidas. En la contraportada de La Verdad de Yucatán, rápida captura de 2 asesinos de una mujer. Se sospecha que los individuos fueron contratados por el exesposo de la víctima. Larga batalla por la custodia de 3 hijos. En temas de seguridad, igualmente, pesar por la muerte de un joven influencer. Se suicida Denis Palomo, famoso por su comicidad en la plataforma de YouTube. En temas de seguridad, atención médica, cara y mala en el Seguro Social. Una consulta o ingreso cuesta más a alguien no afiliado que en clínicas de renombre. Y en luces, Scarlett Johansson hace un llamado al respeto. Pasemos a la parte local del Diario de Yucatán. Modernizarán carreteras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertirá 921.300 millones en proyectos viales y portuarios en el estado. Ampliará a fines de 2017 el puente Mérida Progreso. 921 millones, disculpe usted. Pone la mira en Mérida. El Grupo Azur solicitó a las aerolíneas que operan en esta ciudad mayor número de asientos o que asignen aviones más grandes, pues hay varias habitantes que desean visitar la metrópoli y tienen cupo lleno los fines de semana. Y preparativos por huracanes. Como parte de estos preparativos para la temporada de ciclones tropicales, el mes próximo se realizará en esta ciudad la 12ª edición del seminario del ramo con la llegada del avión Casa Huracanes. Y en el Busca Hoy, casos sin respuesta, aún sin respuesta a los cuestionamientos que afrontó el gobierno de Ivonne Ortega. En comunidades, mercado atractivo, agencias publicitarias ven a Yucatán en un mercado atractivo por su crecimiento. Y en sucesos de policía, comediante muerto, el comediante yucateco Denis Enrique Palomo Gamboa fue encontrado sin vida en su casa. Y ahora nos vamos con la contraportada de la Jornada Maya, la fotografía de 2 niñas muy lindas jugando, abrazándose. ¿Quién es Maya? Es la pregunta. En las leyes del Estado mexicano se establece que indígena es aquel que se reconoce como tal. No obstante, nos preguntamos si la autoadscripción es suficiente, pues no basta con sentirse maya para hacerlo. Y si tienen algún comentario, lo pueden hacer con Pepe Anastasio Ewan Romero o Alberto Velázquez Solís en su Hotmail o en su Gmail, pepeewan@hotmail.com o yumbeto@gmail.com. Contraportada de Punto Medio. México es el futuro. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, consideró que nuestro país se ha destacado por promover el turismo interno. También en la página 30, en la sección de El País, buscaré a Barbosa para hacer las paces, dice Padierna. Y Peña Nieto inaugura la edición 42 del Tianguis Turístico. El presidente presenta el programa Conéctate al Turismo. Asisten representantes de 86 países del mundo y 1,606 compradores. Y en la parte del país, página 31, muro de Trump afectará a 800 especies animales. Y ahora nos vamos con la contraportada de El Por Esto. Hay gran
consternación el brutal asesinato de la señora Emma Gabriela Molina Canto, apuñalada en la cochera de su casa en la Máximo Ancona. Se detuvieron ya a estos dos sujetos tabasqueños en el centro de la ciudad de Mérida, y la participación ciudadana es clave para la aprehensión de estos homicidios. Y también en la señora Ligia Canto, madre de Emma, estuvo presente en todo momento durante las diligencias de las autoridades y no daba crédito a lo ocurrido. Su rostro reflejaba su angustia. Así es, Emma Gabriela, clave en indagatorias. Pasemos ahora a los interiores, y fíjate que tenemos aquí en el reporte especial de Milenio novedades. Yucatán quiere extender las alas al mundo maya, promocionan nuevas rutas en esta región. Ante empresarios, el gobernador indicó que se impulsará la reconectividad aérea en el Tianguis Turístico 2017, inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto, y confían en que crezca la industria sin chimeneas. Un pueblo que no disfruta de lo que tiene no puede esperar que el resto del mundo lo disfrute. Estamos en el momento de valorar como mexicanos los logros que hemos tenido en distintos ámbitos y proyectado desde ahora fruto de lo que hemos venido sembrando. Esto fue lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en esta inauguración. Y para la parte local también van por aviones más grandes para Mérida, como ya les venimos diciendo, y venden al estado como una plaza multidestino. Señalan que el objetivo es que lleguen más personas que buscan algo más que solo playas o zonas arqueológicas. La verdad es que Yucatán cuenta con muchísimos atractivos. Así es, pues felicitamos mucho a nuestro gobernador por eso del Tianguis Turístico, que seamos parte de este atractivo a nivel mundial, y pues que así sea, ¿verdad? Que vengan las divisas y que crezcamos económicamente, así que por eso hay que cuidar nuestra seguridad. También nos vamos con que temen tragedia por un socavón aquí en La Verdad de Yucatán. Dice que advierten el peligro por el agujero que se creó cuando el ayuntamiento desvió el tráfico vial por las obras. Son 5 metros de profundidad que tiene este hueco, así que tengan mucho cuidado. Este agujero está en la calle 95A por 62, junto a un templo. Igualmente reiteran el apoyo a la Cruz Roja. Qué bueno, el titular de la CEDESOL visitó el hospital del organismo, y bueno, pues hay que cooperar con la Cruz Roja, no se les olvide. Pasamos a también aquí en la parte de gobierno de Milenio Novedades. Tenemos que casi 1,000 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes van para Yucatán. La dependencia destinará este año esta cifra para infraestructura carretera y portuaria en la entidad por impulso del sector de la construcción. Se registró en 2016 un incremento de la derrama. La API de Progreso ejercerá 100 millones en el viaducto alterno y se concluirá la ampliación de 4 a 9 metros de la carretera Peto-Valladolid. En temas de interior de la jornada maya, toda actividad que fomente una vida que trascienda a los demás debe de apoyarse. Queremos ciudadanos prósperos que crean en sí mismos y en una mejor sociedad. Esto lo afirma Jorge Carlos Ramírez Marín. Se reúne el diputado federal priista con líderes religiosos en nuestra capital. Igualmente queremos comentar de un asalto que se le hizo a un reportero de la jornada maya el pasado viernes 24 de este mes en curso. Alrededor de las 20 horas, este reportero, Juan Manuel Contreras, se dirigía al Oxxo a hacer algunas compras, y de repente llegaron dos fulanos, imagínate, en la Jesús Carranza, y le dijeron, ¿qué tienes? Le empezaron a auscultar, ¿no? A checar sus bolsillos, y bueno, le decían que qué más traía en tono amenazante, y así fue asaltado. Así que tomen sus precauciones. En la parte política y gobierno del Diario de Yucatán, apoyo a la juventud, se reúne Pablo Gamboa con los jóvenes de la COPAI de Chencú. Y también el diputado federal Liborio Vidal festeja su cumpleaños con vecinos de una comisaría. Y oferta de vacantes, la comuna lleva a cabo una feria laboral juvenil. Así es que están muy movidos nuestros funcionarios.
muy movidos. Y bueno, ahora nos vamos con nuestra ciudad aquí en el Por Esto. Nos comentan, obviamente, la indignación y la solidaridad al asesinato de Emma Gabriela Molina Canto. Causa demasiada consternación en círculos de gobierno y de la sociedad. Manifestación del Cabildo en pleno, minuto de silencio. Gobierno del Estado lamenta y se solidariza con estos familiares. También gratitud por oportuno aviso que ciudadano que permitió captura, esto en la sección de la policía. El largo proceso legal por custodia de hijos contra el delincuente Medina Sonda, que tiene bastante cola que le pisen a esta personita, ex esposo de la presunta, bueno, ya de la muerta, ya, porque ya no es presunta, ya pasó a mejor vida, como dicen. Tianguis de Acapulco, Yucatán, por la reconectividad aérea del mundo maya y testigos sociales, nueva figura entre contratos y contratistas de la Secretaría de Energía en procesos de negociación en esta industria eléctrica y con propietarios en tierras que quieran realizar algunos proyectos. Hacemos ahora ¡Deportes! Así es, con Loreta. Claro que sí, y esto dice el Por Esto. Sin piedad, los Spurs de San Antonio alargó la mala racha de los Cavaliers de Cleveland, apaleando los 103-74, a la vez que hiló su quinta victoria consecutiva. Thunder saca agónica victoria sobre Mavericks, 92-91. Y también tenemos que el PRI vuelve a la escena en la parte de La Verdad Arena. Enfrenta esta tarde a Trinidad y Tobago en calidad de visitante, con la mente clara en los tres puntos a defender la cima, lo reporta el Diario de Yucatán. Para hoy, a las 5:00 p.m, no se pierda este partido entre Trinidad y Tobago y México. Y los cañeros acudirán a la Federación Mexicana de Fútbol a indignación en el Zacatepec tras la polémica arbitrariedad, la anulación de un gol casi un minuto después de que sucedió este gol. E impresionante salario el que tiene Cristiano Ronaldo, pues superó a Messi en ganancias con $95 millones anuales de ingresos, cantidad que lo convierte en el futbolista mejor pagado del mundo. Y los Leones de Yucatán no descansan y ayer tuvieron una ardua sesión en el Parque Cuculcán Álamo, donde se enfocaron en afinar los detalles en el picheo y el bateo. Y también tenemos que autorizan la mudanza de los Raiders a Las Vegas. Los dueños de la NFL votaron 31-1 a favor de cambio del cedre de los malosos y jugarán en esta nueva ciudad a partir del 2020. Y Federer también vence a Del Potro en el Master 1000 de Miami. Pasemos ahora a espectáculos con May. Así es, nos vamos a nuestra sección de espectáculos y un gran triunfo actoral. Los premios TV y novelas volvieron a la Ciudad de México durante varios años. Esta ceremonia se ha realizado en Acapulco, Guerrero, y anteanoche un foro de Televisa fue el lugar donde esta telenovela ganadora fue la candidata que obtuvo la mayoría de los premios, incluyendo a la mejor telenovela. Estrellas como Susana González, Carlos Rivera, Elena Rojo y Carla Estrada recibieron galardones en distintas categorías y sí, tuvo bastante aceptación, mucho rating esta telenovela. En el ático de El Por Esto, Warren Beatty, leyenda de Hollywood, cómo no, yo me acuerdo de él, guapísimo, de niña era así como que uno de mis ídolos, muy guapo, en El Cielo Puede Esperar, no sé si llegaste a ver esa película. El Cielo Puede Esperar, muy buena. El fallo en la entrega del Oscar a la mejor película le ha devuelto a la actualidad tras años en los que ha medido su presencia pública y ha reducido sus proyectos para centrarse en su familia. Y Warren Beatty es una de las grandes estrellas de este siglo y de Hollywood. Y también en Luces de la Verdad, primer vistazo oficial, comparten fotos de Alicia Vikander como Lara Croft en Heroínas del Cine, también Superhéroes, análisis de thriller de la Liga de la Justicia, también muy buena los Avengers y todos ese tipo de superhéroes. Y en DC en Cine, Jessica Chastain no descarta ser Hiedra Venenosa. Y en Hey tenemos que Nada Personal promete historias de trata y de corrupción. Hay 2 décadas de su estreno, Azteca retoma la trama que actualiza y presentará a partir del próximo 20 de mayo
con las actuaciones de Margarita Muñiz, Valentino Lanús y Juan Soler. No se la pierdan. Y ahora tendrás por ahí algo, algún comentario final. Claro que sí, nuestra parte final de salud, como ya viene siendo una costumbre. Tenemos que cataratas y glaucoma son las principales enfermedades que afectan a los ojos. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los trastornos de la visión se pueden evitar. La catarata es la primera causa de ceguera a nivel mundial, seguida por el glaucoma y la retinopatía diabética. La baja visión, distorsión, ardor, dolor y percepción de destellos luminosos son los principales signos de alarma para acudir con un experto. Por favor, no lo vayan dejando. Después andamos ahí como ciegos por el mundo. Sí, eso sí. Oye, y por otro lado, ¿tú crees en la amistad entre hombre y mujer? Sí. ¿Crees que se pueda caer en una relación amorosa de repente? Sí, sí, definitivamente, sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, si no quieres que llegue a más, tiene que haber un límite. Una balanza, ¿verdad? Sí, un freno a algo, porque si no, pues sí, te puedes llegar a enamorar de ese tu mejor amigo. Tu pareja se convierte en tu mejor amigo. Claro, y bueno, dicen que las mejores relaciones matrimoniales se han llegado a dar a través de una relación amistosa claro. Muy profunda, muy buena, y pues muy buena suerte para todas aquellas que pudieron encontrar a esa muy buena persona. Pero hay quienes también ven que no se dio, pero lo lamentable es que se pierde esa amistad. O sea, ya no vuelve a ser igual. Sí, definitivamente. Y yo conozco varios casos que son muy amigos y que, por ejemplo, le he preguntado a él que el por qué no se anima a ya tener una relación con esta su amiga. Y me dice, no, porque si no se da, voy a perder su amistad. Imagínate qué valiosa es la amistad. Sí, y, es. Pues, bueno, si ustedes quieren saber un poquito más, tenemos en La Neta de la Verdad este artículo. Y vamos a despedir nuestro programa del día de hoy, martes. Les deseamos lo mejor de la vida. Háganse la vida hermosa, por favor. Disfruten de su familia, de sus seres queridos, de los momentos que puedan convivir. Cuídense y siempre integren a Dios. Eso es muy importante, que sea el eje de todas sus vidas. Y bien, pues que tengan un feliz martes. Muchísimas gracias. Gracias, May. Gracias a ustedes. Recuerda sonreír, que es gratis. Nos vemos mañana. Chao.